Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al unboxing de este día. Tenemos una nueva figura para ustedes, una figura de colección bien, bien bonita, bien chida. Vamos a pasar a la parte de la unboxeada para quitarle esta cajita y mostrarles, justamente proveniente del mundo de DC Comics, un personaje que igual no era tan popular, no era para nada de los más populares. Sin embargo, pues últimamente llegó y llegó para quedarse. Con ustedes, King Shark. Así es, proveniente directamente de la película The Suicide Squad, llega King Shark. Este personaje que seguramente lo vamos a seguir viendo porque sí, se robó nuestro corazón, es letal pero a la vez tierno, tiene un hambre insaciable y a la vez nos da ganas hasta que nos dé una mordida, no hay problema, si eres tú King Shark, no importa, queda entre amigos, se queda entre familia. De entrada la caja es una chulada, o sea, si ustedes pudieran, si las imágenes pudieran transmitir texturas, pues bueno, estarían disfrutando igual que yo. Todo esto tiene diferentes texturas, diferentes materiales con los que está hecho esta caja. El fondo es una cosa mucho más lisa, mientras que esto se siente aquí como parte como unos stickers y aquí empieza como el material más rasposo, igual que toda la figura del King Shark. Después acá se vuelve un poquito más lisa otra vez y está combinada los logotipos de la película de Suicide Squad junto con su nombre de King Shark, donde dice que es una figura escala 1-6, una figura de colección, y las olas de su elemento natural que es el agua. Es una figura realizada en colaboración con Power Pose Series, Hot Toys y DC Comics. El resto de la caja, pues bueno, también ahí aparece el nombre del personaje. Tiene unas cuantas manos ahí, tan chistosas, unas cuantas manos con hueso y salidas. Después a los lados aparece el nombre de nueva cuenta. Ya nada más como en gráfico la mandíbula de King Shark de un lado y del otro, pues prácticamente igual. En la parte de atrás, como ya es tradición con estos muchachos, pues te ponen ahí las advertencias, todo lo que tenga que ver con pues lavarse las manos si es que un niño se traga algo y le pasa algo. Entonces te dicen, ojo, no es para niños abajo de 3 años, esto no es un juguete, esto es una figura de colección y tiene muchas piezas que se podrían tragar y que podrían causar un grave accidente. De hecho, mira, te recomiendan, fíjate, te recomiendan que esta figura está dirigida para personas de 15 años en adelante y que leas las instrucciones cuidadosamente, además de que no dejes algunas piececillas que son pequeñas al alcance de niños como de 3 años, porque pues como se los dije ya varias veces, podrían causar un accidente. Vamos a abrirlo ya sin más preámbulos. Lo vi, me vio, nos enamoramos y dijimos tenemos que ser el uno para el otro. Lo abres y de nueva cuenta te topas con la mandíbula de tiburón humanoide, que en sus orígenes en los cómics no era tan lindo como me lo pusieron ahora en la película, porque en la película lo hicieron sumamente carismático y está bien, qué chingón, tan carismático que es que lo queremos ver el resto de la vida en el mundo de DC, y más cuando su creador, el que hizo esta adaptación cinematográfica de los cómics al mundo audiovisual, pues es ahora el mandamás de todo DC Comics, así que seguramente lo seguiremos viendo. Lo sacamos y aquí está su ataúd de plástico y de entrada pues ya se ve chido, ¿no? Se ve ahí de frente. Es un personaje que no hay tantas figuras de acción disponibles. De hecho, los que se encargan de hacer estas figuras de acción, DC, leyendas y todo eso, no vendían a King Shark. Aplicaron que esa figura, pues con toda la mala intención del mundo de vender muchos juguetes, solamente la podía formar, si comprabas a los 4, te venían las piezas suficientes para que pudieras armar a tu King Shark, un King Shark más o menos como de este pelo, y por ahí hay un Funko o algo así, o sea, muy pocas figuras, muy poco acceso a los King Shark, a las versiones coleccionables de King Shark, y bueno, esta es una joya, vamos a tratar de sacarlo, quitamos este plastiquito, y vemos que de entrada pues es una sola pieza, y es una pieza que se ve bien realista, güey, se ve bien fregón. Obviamente, él es un personaje creado por CG,
CGI. Es un personaje creado por computadora. Entonces, pues bueno, de por sí su adaptación no es tan realista, pues es un poco caricaturesca, porque también es un mutante ahí extraño. Entonces se pueden dar el lujo de hacerlo como quisieran. Y lo que se traduce a la hora de llevarlo a un elemento físico es que sea pues prácticamente idéntico. Viene con un par de manos más, por si acaso, porque están exactamente iguales, güey. Muchas veces cuando vienen con algunos accesorios distintos, pues es porque están más abiertas las manos, más cerradas. Pero vean, está exactamente igual una mano a la otra. Estas dos manos están exactamente iguales. Y para terminarle de sacar lo que tenga por aquí, está, por ejemplo, este Sbarro, el villano, bueno, una de las estrellas que era parte del ejército de esta estrella de mar que atacó a esos pobladores, a todo lo que se pusiera enfrente, y tiene unas características bien padres. O sea, está muy bien hecho. Vean nada más el nivel de detalle del ojo cristalino con el iris, la pupila, los colores. No es como una plasta de color, sino tiene un degradado de color, de iluminación, para que tenga ese nivel de realismo en el ojo y en el resto de los, llamémoslo, de tentáculos. Y finalmente tiene un librito que dice The Varieties of Religious Experience. Es un libro que, pues, supongo que el buen King Shark, ahí está. No es un libro de plástico, sino es un libro real. Vean el tamaño del libro, vean esto, güey. Es un tamaño micro, pero cada una de las hojas que están viendo tiene letras, está escrito, no es algo como genérico. Ahí lo tienen, pueden tenerlo en una mano y en la otra. Si nos vamos ya a la parte de la figura como tal, está bien cool, está bien chingón. O sea, los colores que tiene son muy padres. Es un color gris, pero como lo hacen los expertos de este tipo de figuras, toman total cuidado de cómo le cae la luz, ¿no? Ellos imaginan cómo le está cayendo la luz a este personaje, entonces les hacen los diferentes tonos y las sombras para que se note dónde pliega la panza, los pectorales, la papada, dónde están las branquias. Las branquias están muy bien cuidadas, no están pintadas nada más, sino tienen estas hendiduras. Está bastante chido, bastante interesante. Están muy bien definidas. Y el material del cuerpo en general es un material poroso, es un material que no es totalmente liso, y entonces eso le da una onda chida para que se asemeje un poco a la piel de un tiburón, aunque los tiburones tienen una piel muy lisa, ¿no? Están mojados y está como muy resbalosa. Aquí en contraste, pues bueno, no tiene que ser como tal. Finalmente estamos hablando de un personaje ficticio, un personaje mutante que tiene otras características, un tiburón humano, que por cierto solamente tiene movilidad en sus pies, o sea, para moverlos a un lado y hacia otro, y para que le giren las manos y los brazos puedan subir y bajar. El resto, no. No se le mueve la cintura. Ah, no, la cintura sí, también se le mueve un poquito la cintura, pero hay que tener cuidado porque tiene el short muy ajustado. No se le mueven las rodillas ni la cabeza, y tiene su short. Algunos detractores lo comparan un poco con las características de Hulk. Digo, este no se transforma, ¿no? Este así es. Pero pues tiene ahí su shortcito ahí como ocupándole las partes nobles, y es un short que no está completo, está madreado, pues porque este cuate, pues digo, no es como que se esté fijando en el último grito de la moda. Simplemente se pone algo para taparle el rabo literalmente. Y a lo largo de todo el cuerpo de King Shark tiene un chingo de heridas, tiene un chingo de rasgadas, un chingo de cicatrices de todas las batallas que ha tenido que librar. Inclusive la aleta pues también, ¿no? Está un poco lastimada de varios madrazos que seguramente se ha tenido que rifar a la hora de estarse dando en la torre. Y los ojos, sí, unos ojos negritos así muy, muy chistosos, muy de tiburón, y junto con unos colmillos letales, güey. Los colmillos están súper filosos, o sea, si le apretara, sí te podría, no sé si abrir, pero sí están súper filosos, y son unos colmillos que tiene, digamos que en la parte de abajo parece ser que son como dos líneas de dientes de tiburón, y en la parte de arriba es solamente una, pero tiene una profundidad bastante chida. Se le ve, se alcanza a ver la lengua, está muy cool. Este personaje pues habla muy poco, habla pues en monosílabos, y la voz se la prestó Sylvester Stallone para interpretar a este cuate, a King Shark. Y el físico, pues ya saben que son personajes creados por computadora, pero debe de haber un actor de referencia siempre ahí para que esté interactuando con los demás, y traen un traje especial. Ese actor es el mismo que vimos en la serie de Peacemaker, que también sale en la película de Suicide Squad, pero sale en Peacemaker. Es un actor muy grandote, muy alto, y entonces daba más o menos el cuerpo para poder compensar el resto de cosas que le pondrían, y ya tenían una referencia mucho más real a la hora de poder interactuar con el personaje de King Shark el resto
resto de los actores. Obviamente, después en computadora se encargaban de rotoscopiarlo y de sustituir su imagen con la imagen de este tiburón. Y quedaba ya chulo de bonito. La neta es que les quedó bastante, bastante cool. Me encantó el personaje y me encantó esta adaptación. Las manos también tienen su nivel de detalle. No están nada más así como planas, lisas, sino pues tienen, están arrugadas conforme los falanges que está... Que tiene las arrugas naturales de la piel. Y ya veremos la próxima vez que nos topemos al buen King Shark. ¿Será en Aquaman? Híjole, lo veo muy forzado, ¿no? Obviamente fueron retrasando la película para meterle algunas otras escenas, pero me encantaría de repente ver a King Shark ahí agarrándose a madrazos, interactuando, haciendo equipo de alguna forma, algo que tengan en común con el buen Aquaman. Y si no, ya llegarán las demás series para que tengamos oportunidad de ver el regreso de este personaje que brilló bastante chido en esta segunda oportunidad bastante, bastante bien lograda de The Suicide Squad. ¿Ustedes ya vieron la película? ¿Les gusta el personaje? ¿Qué les parece esta obra de arte? Esta figura es una sola figura, tiene su nivel de peso bastante chido, está bien resistente, ni siquiera tiene una base para que se sostenga porque se agarra bastante bien, no tienes problema para que se pare. Entonces me encantó, 10 de 10. ¿Ustedes qué opinan? Yo soy Alex Montiel, suscríbanse, pónganle like, síganme en las redes sociales, pásenla chido y nos vemos en el cine. Bye.